¿Conoce las tostadas raspadas o las raspadas? Miren, estas son. Hoy te voy a enseñar cómo hacerlas. Estas están frescas, están recién hechas. Estas las puedes acompañar con lomo, con pata de puerco. Nosotros así no la comemos. Es muy común en Colima ir a la cenaduría y pedir una raspada de una tostada de pata o de lomo, de pierna, de costilla, de lo que tú quieras. Estas, como te digo, están frescas. Estas las hice antier. Hoy te voy a enseñar cómo te quedan así, que no te queden todas torcidas y las puedas guardar en el congelador para que te duren mucho tiempo. Miren, estas ya casi están totalmente secas y están derechitas, pero si tú las quieres secar en el sol, se van a secar más rápido, pero miren, quedan todas torcidas. Las hice el mismo día, antier, las dos. Y si quieres ver cómo las hago o cómo las preparo, no te vayas, quédate que vamos a darle. Para empezar a hacer las raspadas o tostadas como las conozcan, tengo lo que es aquí un paquete de maseca o harina de maíz. Este es el que utilizamos para hacer tortillas. Yo voy a hacer las medidas utilizando una taza para que ustedes se den una idea más o menos cómo tiene que quedar la masa agregándole agua. Igual si tienes masa de maíz, pues mucho más fácil, ¿verdad? Voy a agregar aquí en esta parte un poco de maseca, pero voy a traer la sal. Voy a utilizar más o menos como un medio paquete, quizás más, pero se los voy a medir en tazas. Esto es para que se den más o menos la idea de cuántas tazas voy a agregar y ustedes ya deciden cuánta maseca van a utilizar. Y pues si se me va la voz, ya días tengo así un poco mal de la garganta con tos. En ratos me pongo ronca, en ratos estoy bien. Miren, voy a agregar una taza. La medida con la que utilices para la maseca va a ser la medida para el agua. Dos. Estas raspadas se llevan mucha masa. Igual si tienes la oportunidad de tener masa de maíz nixtamalizada, pues mejor, ¿verdad? 3. Cuatro. Quiero hacerlo así, bien podía vaciar el paquete, pero quiero para ustedes darles más o menos la medida. 5. Seis tazas. Más o menos es como medio paquete. Voy a hacer las 6 tazas. Aquí en esta taza voy a echar una cucharada de sal. Opcional si le quieres agregar sal, las raspadas llevan un poquito de sal. Esto es para que la masa tenga un poquito de sal, pero opcional. Le voy a agregar y voy a agregar lo que es una taza de agua, que es la primer taza que voy a agregar. Voy a disolver la sal, igual si tú tienes sal de la que tú prefieras, este es sal de mar, sal de Colima, por supuesto, gracias a Dios ya la podemos conseguir aquí donde vivo. Es una de las mejores sales que hay, se las voy a presumir. Estas raspadas nosotros las comemos, son unas tostadas, las fríes, nos las comemos ya sea con lomo de puerco, con patita, con cuerito, con costilla, con lo que tú quieras, incluso con puros frijoles. Miren, le voy a agregar la primer taza de agua. Dos. Este es agua a temperatura ambiente, igual le puedes poner agua tibia si tú prefieres. 3, 4, le voy a agregar 5 y después quizás otra más porque pienso que me le va a faltar. Con tu mano limpia, pues vas a empezar a revolver para que el polvo de la maseca se absorba. Sí, perdón, se absorba el agua, porque ya me van a corregir ahorita.
Hay diferentes marcas de Maseca, o esta es la marca Maseca tradicional, pero hay diferentes marcas de polvo de este que utilizamos para hacer tortillas. Tú usa el de tu preferencia. Vas a revolver bien. Si pueden ver, no sé si se pueda ver, pero aquí hay unas partes todavía que les falta humedad. Me le falta agua. Pero no quise agregarle las 6 tazas para no pasarme. Esta se la voy a agregar así de poquito, le agregué la mitad. Es que esta, para hacer las raspadas, no te tiene que quedar la masa muy aguada para que se puedan hacer, porque se necesitan un poquito gruesecitas. Vas a amasar muy bien. Y se escuchan los ronquidos, es el perro. Miren, ahorita la masa así se siente un poquito durita, ¿verdad? Pero la quiero un poquito más blandita. Cuando ya se te empiece a despegar de las manos, es que casi ya está lista. Le voy a agregar un poco más de agua. Tienes que amasar bien. Y mi voz se me va. Le voy a agregar el resto y serían las 6 tazas, recuerden. Miren, ahorita ya se despega también de mi mano. Si ya no se te parte, que no esté muy seca, es que ya está lista, pero aún así la tenemos que dejar reposar unos 10 minutos y va a seguir absorbiendo el agua. Quizás necesitemos un poquito más de agua. La voy a tapar y la dejo reposar. Miren, la tapamos, la dejo reposar unos 10 minutos y ya después vamos a hacer nuestras raspadas. Miren, vamos a revisar lo que es la masa para ver si ya está lista. Ya reposó en lo que desmenucé la pechuga, piqué el tomate. Miren, cuando se rompe así es que le falta poquita agua. Porque de todas formas, aunque ya la hayas hidratado, sigue absorbiendo el agua la masa. Porque al tortearla lo vas a hacer y se te va a romper. Le voy a agregar bien poquita agua. Nada más es por lo que absorbió. Más o menos como un cuartito de taza. Porque también si te pasas te va a quedar muy aguada. Y no quiero que quede así muy aguada. Cuando utilizas masa, lo que es masa de nixtamal de la tortillería, esa no requiere mucha agua, es bien poquita agua, porque esa ya está blandita, esa no la vas a hidratar. También cuando te pasas de agua, queda bien pegajosa la masa, bien aguada y no la vas a poder manejar. Todas las personas que saben tortear, pues van a decir, eso yo ya lo sé, ¿verdad? Pero hay personas que pues no saben. Miren, vamos a calarla. Le vamos a poner el resto. Recuerden, eran 6 tazas y un cuartito más. Eso sí, de la amasada, sí, échale. Es buen ejercicio. Miren, como les digo, no se te tiene que pegar a las manos. Ya está lista, ahora sí, la tapo de mientras arreglo lo demás. Miren, yo tengo aquí lo que es mi torteadora. Yo le digo torteadora, otras les pueden decir máquina para hacer tortillas. Esta requiere de un plástico. Esta es una bolsa de la tienda.
Esta es la que yo utilizo, ¿verdad? Tú la cortas a la medida. En caso de que no tengas esto, lo que es la torteadora, no te preocupes. Te voy a dar otra opción. Si vas a necesitar lo que es un plástico, pero también vas a necesitar dos platos. Estos tienen bordo, pero hay unos que no tienen bordo, están mucho mejor. Lo que vas a hacer cuando utilices los platos, vas a poner lo que es la bolita de masa aquí y vas a poner un plato abajo, el plástico, la bolita de masa y con el otro pues le vas a presionar, ¿verdad? Y esa te va a servir como de torteadora. Y pues lógico que también vas a necesitar un comal, el comal que tú utilices con el que tú te halles, miren. Hay estas opciones de estos comales muy, muy buenos porque se les despega todo. Están bien prácticos este tipo de comal. No se te pegan las tortillas. Si tienes de este si gustan o les gusta el comal, este está en Walmart por $29, algo así. Pero miren, esta opción, yo amo este comal, aunque tengo varios. Este viejito es el que me encanta, no sé por qué, pero me hallo más para hacer tortillas en este comal todo viejo. Así como está, yo lo único, cuando voy a hacer tortillas, lo que hago, le pongo como, si pueden ver, como es de fierro, por decir así, utilizo cal, porque recuerdo que mi mamá utilizaba lo que era la tapa de un tambo para hacer el comal. Cal, esta cal es para hacer nixtamal. No sé si es la cal con la que cocinan, construyen, pero pienso que sí, de esa se puede utilizar porque esa utilizaba para hacer nixtamal mi mamá. Lo único que voy a necesitar un poco de agua, yo le voy a echar un poco de cal aquí, porque mi mamá así lo hacía. Tú hazlo como tú quieras, si tienes un comal de esos antiadherentes está bien, este es parecido al antiadherente, es en el comal que tú tengas y tú te halles. Yo con la mano, yo le pongo aquí cal, pero incluso a mí me gusta ponerle un poco más. No pasa nada, no se le va a transferir a tu tortilla, nada, nada, nada. Para que no te dé miedo, ¿eh? Las personas que han visto a personas tortear que tienen el comal así blanco es por eso, porque le ponen cal. Y al ponerle cal, esto te sirve como antiadherente, no se te pegan las tortillas. Y como les digo, tú utiliza el comal que tú prefieras. Este a mí es con el que me hallo. De embalde que compre uno comales, ¿verdad? Ya que está listo, ahora sí, vámonos a la estufa. Los voy a poner a calentar para hacer la primera tortilla. Miren, aquí está en el comal. Le voy a prender lo que es a las dos parrillas. El comal para empezar a hacer las raspadas o las tortillas tiene que estar caliente. Y miren, aunque bailotea... Ese me gusta más. Lo pongo en estas dos parrillas porque son las que dan el fuego un poco más parejo. Siempre los pongo primero como a fuego medio alto para que estén calientes cuando empiece a hacer la tortilla. Y si pueden ver, miren, se empieza a poner blanco, se empieza a secar la cal. El otro también está muy bueno. Les voy a hacer la demostración. Ahorita vamos a armar ya la raspada para que vean de mientras que se caliente ese comal. Ahora sí vamos a agarrar un puñito de masa para hacer lo que es la raspada. Se ocupa bastantita masa para que queden gruesecitas. Tampoco también. Bueno, depende, ¿verdad? Si la quieres muy grande porque sí reduce un poco el tamaño. Si la quieres más chica, pues puedes tomar un poquito menos. Porque también la vamos a dejar gruesecita, miren. Más o menos de ese tamaño, si no te van a quedar... delgaditas, o incluso le puedes quitar un poco, pero no pasa nada. Depende del tamaño, más o menos así. Esta torteadora a veces se me mueve de las bisagras y da las tortillas un poco chuecas. Las tengo que acomodar. Miren. Ahora sí, la voy a poner y le voy a presionar. Hay veces que la volteo, ¿verdad? Para que quede más delgada. Pero miren, quedó más o menos de este tamaño. No sé si se pueda ver el gruesor. Hasta eso que me quedó delgada. Incluso la puedes dejar un poco más gruesecita si no le presionas tanto. Ahorita lo que voy a hacer es llevármela al comal.
Miren, como el comal ya está caliente, lo que voy a hacer es que soy zurda, ¿eh? Vamos a agregar lo que es la tortilla ahí. Te voy a dar un tip. Igual, si vas a hacer tortillas normal, no dejes que se reseque tanto aquí porque no se te van a inflar las tortillas. Muchas personas dicen que no les salen las tortillas. Todo depende del fuego de tu estufa, como si el comal está bien caliente, se requiere que esté caliente y que no dejes resecar esta parte. Si la dejas resecar, no se van a inflar. Ahorita estas no las queremos que se inflen, nada más que se cosan. Y vas a decir que cómo vas a saber a qué hora se van a voltear. Tú le vas a ir calando, miren, como ahorita ya la volteamos. Así la vamos a dejar que se dore por el otro lado, no la vamos a dejar inflar. Miren, vamos a agregar la otra. Aunque aquí se me encimó y el comal baila. Miren, no sé si se puede ver esta parte. Se empieza a notar por estas partes. Cuando ya se coció un poquito es cuando ya se puede dar vuelta. Si tú dejas resecar aquí para poderle dar vuelta, no se te van a inflar las tortillas. Es bien poquito, digamos unos 5 a 10 segundos. Miren, aquí observen, ya no sé, dejen ver, acercar. Esta parte ya se cocinó. Ahora sí lo que voy a hacer es darle vuelta. Ay, no más que... Me gusta el comal, pero baila mucho. Ahorita les voy a hacer la prueba en el otro comal. Y estas, como te digo, no vamos a dejar que se inflen. Vamos a dejar que se doren por este lado. Si quisieras hacer tortillas, nada más les das vuelta y se inflan. Nada más le vas a dar un poquito de vuelta. Y como te digo, yo lo tengo a fuego medio alto el comal. Miren, estas ya están listas para hacer unas raspadas. Así es como quiero que queden, un poco doraditas. Ahora sí las voy a retirar y vamos a hacerlas. Miren, como ya tenemos aquí la tortilla, te voy a dar un tip. No la dejes enfriar porque entonces no se le va a poder raspar bien la carita. Aquí ya las tengo y como te digo, necesitábamos que de este lado se pusieran un poquito más duritas. Ahora sí, yo voy a utilizar lo que es la mano de un metate. Anteriormente se hacían con el metate. Para mí es mucho más fácil, pero también si tienes un rodillo, lo puedes hacer, un palito, lo que sea, ¿verdad? Miren, esto se me facilita, pero vamos, no sé si se puede observar. Tengo la cámara aquí arriba, a ver si se puede ver. Yo le pongo aquí y le agarro aquí en este bordito, pero vamos a irnos llevando así, miren. Si la dejas enfriar mucho, se les llaman raspadas por lo mismo, porque tú le vas a raspar. Miren. Así es como queda y quedó el borde este. Tú le vas a ir quitando esta parte. Le raspas y ya queda lista tu raspada o tu tostada. Si te le quedan borditos de la carita de la tortilla, se lo quitas. Miren. Así es como queda ya lo que es la raspada. Igual te puede quedar bien redonda ahorita porque estoy haciendo en cámara, me está quedando toda cucha. Pero pues todo va para adentro, ¿verdad? Y si la dejas enfriar mucho, sí te va a costar mucho trabajo. Tiene que ser rápido. Y con el rodillo va a ser más o menos igual, miren. Pero como esta ya se enfrió, como les digo, cuesta un poquito más de trabajo y se te puede romper. Miren. Aquí le quedó un poquito de la carita. Tiene que ser, vas sacando tu tostado, tu tortilla y la vas raspando. No la dejes enfriar, si no, no se le va a despegar lo que es la parte de arriba. Si pueden ver, así es como queda. Yo antes, como les digo, soy de Colima y en Comala venden raspadas muy buenas. Te las traes, yo voy y compro hasta 200 y me dan el paquete de 50. Si bien encimadas, no se quebran en el avión. Pero este año pues no traje, ¿verdad? Y tenía antojo de raspadas, así es de que me las voy a preparar. Miren, tú le vas a dar la figura, así es como quedan. Por eso se le llaman raspadas, porque las raspas. Incluso muchas personas las hacen hasta con espátula. Tú buscas tu manera de hacerlas.
Voy a ir haciendo otras para explicarles después el siguiente paso que yo hago, ¿no? Las voy a poner aquí encimaditas así, pero al revés, para que no se vayan a enroscar. Ya puse a calentar este otro comal, todavía le falta, todavía no se siente muy, muy caliente aquí. Para hacer otras, este no baila, miren. Y como te digo, necesitas que el comal esté bien caliente para que pues más rápido empieces a hacer tus tortillas o tus raspadas. Ahora sí voy a poner este. Ay, yo soy zurda. Ay, me dio un quemadón. ¿Cómo se ve el bordo? Este bordo, como aquí, miren, no se pegan. Ya lo puedes... Este todavía está suave. No la tienes que dejar secar. Si tú la volteas, todavía está cruda. Así no la tienes que voltear. La tienes que dejar un poco más cocinar por ese lado. También para que se hagan tus tortillas, tiene que estar un poquito más cocinadita. Las vamos a dejar de igual manera dorar por este lado como las otras. Miren, este comal es muy bueno, pero yo me desespero porque se tarda en calentar. O sea, miren, todavía hasta se siente que se seca la masa. Para mi gusto, no crean que pues tiene que ser el gusto de todos. Y tardan más que el otro comal. El otro quizás por delgadito, rápido. A mí me gusta porque rápido torteo, rápido echo las tortillas. Aquí tengo la otra tortilla. Como les dije, es mucho más fácil si luego la raspas. Con lo que le vayas a raspar, ya sea el rodillo o lo que sea, le tienes que quitar toda esta parte. Y miren, voy a agarrar la tabla nada más y se va a ir bien fácil. Si vieron que en el otro me costó un poquito más de trabajo, es porque se pega lo que es la carita, se empieza a pegar. Le vas a ir quitando esta parte. Miren, hasta con el rodillo es bien fácil, pero tiene que ser luego. Si la dejas enfriar, pues te va a costar trabajo. Este sí la voy a agarrar un poquito de acá. Miren. Así es como queda bien facilito de hacer, pero tiene que ser calientita. No te vas a quemar porque lo único que necesitas hacer, si acaso se te va a ir moviendo, es detener un poquito aquí lo que es la tortilla y le das el tallón, ¿verdad? Es fácil de hacer. Las voy a ir poniendo aquí y ahorita les voy a decir qué más sigue. Y esta parte ahorita que está frío se le despega. Miren, aquí voy a hacer otra y como les digo, le limpias aquí y vamos a hacerla. Miren, esta parte, no sé cuántos de ustedes van a decir, pues sí, se desperdicia, ¿verdad? Pero esta parte recuerdo yo cuando mi mamá hacía tortillas, estábamos ahí al pie del fogón, ella le decía fogón y le ponía un poco de sal a las primeras tortillas y la apachurraba así y le decía a ella que era un machito. ¿Cuántos de ustedes han comido eso? O díganme en los comentarios cómo lo conocen ustedes cuando su mamá les ponía la tortilla con sal. Queda bien bueno así, a nosotros nos encantaba. Porque ya Irene, me estoy saboreando. Bonitos recuerdos de cuando uno estaba niño y lo más simple era lo más bonito. Ya terminé de hacer lo que son las raspadas. Miren, me salieron alrededor de 22. Va a depender todo del tamaño de tu tostada, de tu tortilla. Si las haces más chicas, pues te van a salir más. Si las haces más grandes, pues te van a salir menos. Y pues no crean que ya es todo el trabajo. Es bien fácil hacerlas. La paciencia es para que se sequen. Yo les voy a dar un tip. Tú las puedes poner, si quieres así, a que se sequen al aire libre, ¿verdad? Pero a mí no me gusta hacerlo así porque luego se enchuecan. Quedan así como engarruñadas. Y les voy a dar un tip. Miren, les voy a mostrar otras. Miren, como les dije, pueden ponerlas así al aire libre. Les voy a mostrar estas. Estas las hice antier y estas las hice así para mostrarles. Estas las sequé en el sol. Las puse primero boca abajo, así, para que se secaran. Y después boca arriba y miren cómo quedaron. Cuando tú las vas a dorar en el aceite, estos se ablandan, ¿verdad? Por completo, no te van a quedar así de torcidas, de chuecas. Pero a mí no me gusta hacerlas así porque ocupan mucho lugar, mucho espacio. Sí se secan más rápido, pero no me gusta hacerlas así.
Y la otra opción, como yo las hago, miren, las hice el mismo día, pero estas están derechitas, bueno, medias cuchas, pero derechas, ¿verdad? Miren. Y ahorita les voy a mostrar cómo yo lo hago, para si ustedes gustan, pues lo pueden hacer así. Estas todavía no están secas por completo, porque lo que hago es ponerles algo pesado después del proceso que hago. Las dejo así. Tienen 2 días con algo pesado así encima. Lo que quiero es que se sequen lo más posible para ya después las puedes poner en el sol o extendidas aquí en tu cocina y ya no se van a hacer así. Ya no se van a engarruñar, ¿verdad? Entonces, ahorita con estas que ya hicimos, si las pueden ver ahorita, están bien blanditas, bien aguaditas porque están calientes. Así es de que vámonos a la estufa otra vez. Miren, tengo aquí el comal, mi comal bailador. Lo tengo a fuego medio bajo, no lo tengo tan alto para que no se me quemen. Lo que voy a hacer ahora es poner la raspada aquí por el lado donde le quitamos lo que es la carita. Esto me ayuda a que se sequen más fácil, más rápido por ahí y no se engarruñen. Pero no las vas a dejar ahí, las vas a estar moviendo, girando para que no se te quemen. Quiero nada más mostrarles cómo va a ir quedando, que se cosan, porque ahorita quedan un poquito como cruditas de ahí. El trabajo es esto, tener paciencia para estarlas pasando por el comal, pero si tú tienes un ayudante, puedes tú estarlas haciendo y la otra persona raspándolas y poniéndolas en el comal, y eso es mucho más rápido. Esta ya la voy a sacar porque si se te empieza a tostar de aquí, se te va a quebrar. Y pues lo que voy a hacer yo es irlas acomodando aquí en una tabla así encimaditas, porque todavía están suaves, miren. Ya que terminé de estar pasando por el comal, lo que son las raspadas, yo las tenía aquí, miren, con algo pesado. Te voy a recomendar, como estas son, ya las conté bien, son 22, unas medias cuchas, otras no, todavía están blanditas. Miren, esta se me rompió. Lo que voy a hacer es poner la mitad aquí en otro plato. Esto es para que más rápido se sequen, se enfríen. Ahorita están calientes por la pasada por el comal. En cuanto se enfríen, ya se van a poner un poquito más duritas. Vamos a poner lo que es la mitad. Miren, esta chamuscadona. Más o menos así. Y a esta le voy a poner aquí este plato para que se sigan quedando así firmes, que no se engarruñen. Y a esta otra también le voy a poner otra cosa pesada, este plato encima. Y así las voy a dejar un rato hasta que ya estén un poquito más firmes, más duritas. Y pues miren, ya para no tardar más el video, como les digo y les recomiendo, déjenlas así un día, dos, hasta que se pongan un poquito más firmes como estas. Y así no se les van a hacer todas volteadas, las tostadas como las que les había enseñado. Pero es al gusto de cada quien. Si tú las quieres secar en el sol, recuerda que se te van a hacer así, todas volteadas. Yo estas las hice antier, como te digo, y estas las tenía así con algo pesado encima, un plato y en una tabla. Y miren, así han estado. Y si no quieres que se te enlamen o te duren más tiempo, mételas en una bolsita al congelador o en aluminio para que no agarren mucha agua. Y pues así es como quedan estas raspadas. Espero que esta manera de hacer raspadas les guste. Después se las voy a presentar ya preparaditas. Ahorita nada más pues las hice, ¿verdad? Para tenerlas hechas, porque sí se tardan para que se sequen. Y pues si te gustó este video, esta manera de hacerlas, te invito a dejarme tu like y regresar para el siguiente video. Y gracias por estar aquí. Y pues miren, así es de que vamos a esperar para darle a las raspadas.